Buenas tardes. Soy Carmen García Martín, jefe del Servicio de Prevención de la Agencia Antidroga. Y sin más, vamos a dar espacio a la mesa redonda número 4, titulada Exigencias Estratégicas. Me acompañan como ponentes Teresa Salvador, Carlos Alonso Sanz y Tina Ibáñez Pascual, de los que, sin más dilación, por los minutos que me he podido retrasar, paso a presentarles. Teresa Salvador, la persona que está a mi derecha más próxima, es psicóloga de formación y, bueno, tiene un largo currículum que, entre otros aspectos, quiero destacarles que ha sido psicóloga y desarrolla como consultora independiente proyectos de asesoría e investigación en promoción de la salud, tanto para instituciones públicas como privadas. Ha sido consultora de la Unidad de Educación para la Salud de la Organización Mundial de la Salud hasta el año 1984 y ha dirigido el Centro de Estudios sobre Promoción de la Salud, CEPS, que muchos de ustedes conocerán, hasta el año 2003. En la actualidad realiza trabajos como asesora en el ámbito de la promoción de la salud para la Comisión Europea, para el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías de la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Ministerio de Sanidad y Consumo de diversas comunidades autónomas. Fue allá por el año 1988 el primer premio del concurso sobre guiones de vídeo y, asimismo, quiero destacar que le fue concedida la medalla de oro por la Organización Mundial de la Salud en el 40 aniversario de esta institución. Don Carlos Alonso es al centro, es doctor en psicología y es experto en drogodependencias. Desde el año 1987 es miembro del equipo técnico del Plan Regional de Drogas de Castilla-La Mancha y actualmente desempeña el puesto de jefe de sección de prevención en el Servicio Sociosanitario de la Consejería de Sanidad. Es autor, como la anterior ponente, Teresa Salvador, de numerosas publicaciones de prestigio. Por último, al final de la mesa, doña Tina Ibáñez Pascual, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, en la sección Psicología, y es psicóloga especialista en Psicología Clínica de los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias. Es psicoterapeuta familiar y grupal. Y entre su largo currículum también consta el haber sido coordinadora clínica del Centro de Rehabilitación Psicosocial de San Lázaro, en Oviedo, así como coordinadora del Plan Regional de Drogas del Principado de Asturias y directora regional de Juventud del Principado de Asturias. También cuenta en su haber grandes y prestigiosas publicaciones. Y bueno, pues sin más tardanza, paso a darles la palabra. Cada uno de ellos va a exponer en su breve exposición todo el abordaje más actual acerca tanto de la prevención como del tratamiento de las drogodependencias. Les recomiendo que estén atentos porque una vez que ellos finalicen cada uno de ellos su exposición, dará lugar a un turno de preguntas que ustedes podrán elevar a la mesa por escrito. Y sin más, Teresa. Muchas gracias, Carmen, por la presentación y gracias también a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción por esta invitación a estar en esta mesa. Que, bueno, entiendo que tal vez todo lo que se ha estado presentando hasta ahora en estas jornadas ha tenido que ver un poco con reflexiones de lo que han sido las políticas de drogas desde que se iniciaron en nuestro país. A nosotros nos han encomendado una reflexión más de futuro, decir, bueno, y a partir de aquí, pues como un poco reflexionar en aspectos de reducción de la oferta, de prevención y de asistencia, y creo que, bueno, intentaremos hacer lo mejor posible y, por supuesto, pues todo lo que ustedes crean que luego se puede comentar, pues estaremos encantados en comentarlo. A mí me ha tocado un tema que en principio
Pues puede parecer un poco que está lejos de lo que tradicionalmente entendemos como políticas preventivas en drogodependencias. Y me han pedido que hable de la reducción de la oferta. Claro, la reducción de la oferta, sobre todo pensando en aspectos de drogas legales, pero también reflexionando un poco qué relación puede haber entre el consumo de drogas legales e ilegales. A lo largo del tiempo, cuando nos reunimos en foros parecidos a este, recurrentemente se presentan postulados que yo los he oído, pues en los 25 años que llevo trabajando en este sector, pues los he oído recurrentemente a lo largo del tiempo, a veces con más énfasis en uno que en otro, y que me gustaría plantearles a ustedes como pregunta, ¿no? Realmente, ¿es absolutamente cierto cada uno de estos planteamientos o habría cosas que nos tendríamos que replantear, ¿no? El primero es uno muy conocido de todos, que probablemente lo hemos oído más de una vez, que es que las drogas son unas sustancias que ni son buenas ni malas, evidentemente, y que han estado culturalmente en todas las culturas, algunas en una cultura, otras en otra. En otras culturas han habido varias, etcétera, y que por lo tanto es, digamos, un elemento propio de cualquier cultura humana y como siempre han estado con nosotros, nos tenemos que limitar a enseñar a convivir con las drogas. Bueno, probablemente hay una parte muy interesante de verdad en esto, las drogas siempre han estado ahí. Aparte de que ahora se puedan estar desarrollando drogas sintéticas, las drogas como sustancias psicoactivas, con una serie de capacidades psicoactivas, siempre han estado en todas las culturas, correcto. Tal vez lo que ya no sea tan cierto es que hayan estado en las mismas condiciones en las que están ahora, y de eso intentaré hablar más adelante. El segundo postulado es plantearnos los límites éticos de las políticas sobre drogas, ¿no? Cualquier intento de intervención sobre los estilos de vida de las personas puede parecer un intento de colonización o un intento, digamos, de traspasar la libertad de las personas respecto a lo que cada uno puede hacer con su vida, con sus estilos de vida. Bien, por supuesto también hay algo de verdad, pero intentaré decir que tal vez no es toda la verdad. Y el siguiente postulado es también recurrente, el riesgo de desarrollar problemas relacionados con las drogas es de carácter básicamente genético y biológico, hay unos grupos vulnerables que ya nacen vulnerables y por tanto las políticas preventivas pues sirven de poco. Bien, a lo largo de mi presentación, al reflexionar sobre las estrategias de control de la oferta, voy a intentar presentarles a ustedes por qué creo, y no lo creo así como reflexión individual, sino en base a qué evidencias lo planteo, que tal vez hay una parte de verdad en cada uno de estos postulados, pero hay mucho, digamos, de margen de maniobra que nos permitiría, de alguna manera, no tomarlos como verdades absolutas. Es cierto que hemos conseguido, se han producido en nuestra sociedad, en nuestro país, pues unos cambios importantes de prevalencias. Mirados globalmente, la prevalencia del consumo de alcohol, de tabaco y de heroína ha disminuido, otras prevalencias han aumentado. Se ha reducido el número de casos de SIDA asociados a las vías de transmisión parenteral, pero han surgido nuevos problemas, ¿no? Entre ellos, los más notables serían toda la mortalidad atribuible al consumo de drogas, empezando por tabaco, alcohol, accidentes de tráfico relacionados con el alcohol en población joven y así una serie de problemas de mortalidad evitable y de morbilidad evitable muy importantes en nuestro país. De hecho, son todos juntos la primera causa de mortalidad evitable. Por otro lado, tenemos una elevada prevalencia en grupos de adolescentes y jóvenes de consumo de alcohol, de tabaco, de cannabis, policonsumos, nuevos patrones de consumos asociados al ocio. En fin, parece que si bien ha habido cosas que han mejorado, otras claramente todavía requieren un replanteamiento de lo que está pasando. Bien, afortunadamente ahora tenemos lo que no teníamos hace 25 años cuando empezaron a desarrollarse respuestas para el tema del control de los problemas derivados de las drogas, que es, pues en estos momentos se dispone de más de 40 años de investigación
que nos aporta algo más que simplemente reflexiones basadas en el sentido común y nos aportan datos para poder saber un poco hacia dónde hay que orientar las cosas. A mi modo de ver, tanto los estudios epidemiológicos como la evaluación de modelos teóricos, como los estudios sobre variables mediadoras, son altamente relevantes para saber por dónde tendrían que ir las cosas. Y luego, estudios genéticos, pues en estos momentos están mucho más en sus inicios y, por lo tanto, pues bueno, sí que están empezando a sacar cosas interesantes, pero todavía no tenemos una certezas absolutas respecto a los temas biológicos, ¿no? Tenemos, y aquí intentaré ir aportando una serie de evidencias, tenemos una evidencia muy importante, que es que el consumo de drogas, tanto las legales como las ilegales, no es un fenómeno estático, sino que es un fenómeno dinámico. Es decir, en este fenómeno cultural de que las drogas siempre han estado con nosotros, es cierto, pero el consumo de drogas ha sido muy distinto en cada época y en cada cultura. Y resulta que en la cultura de la sociedad industrializada y la sociedad de mercado, realmente la dimensión epidémica de las drogas es un fenómeno reciente que se inició a mediados del siglo pasado. Por otro lado, el consumo de drogas ilegales en población adolescente y joven presenta asociaciones muy altas entre consumo de drogas legales e ilegales. Creo que todos deben conocer, ¿no?, la última encuesta de enseñanza secundaria en la encuesta escolar del Plan Nacional de Drogas, y vemos un poco cuál es el perfil, ¿no?, de la proporción de consumidores de drogas que han consumido otro tipo de drogas, ¿no? Para consumidores de cannabis tenemos una prevalencia muy alta paralela simultánea de alcohol y tabaco, cocaína también, para consumidores de éxtasis algo parecido. Es decir, lo que realmente nos está diciendo esto es que, bueno, a la hora de hablar de políticas de drogas no podemos separar las estrategias para afrontar todo lo que serían consumos, sobre todo de inicio, de niños y adolescentes, ¿no? La primera evidencia es que los usos de drogas se pueden modificar. Es decir, que si bien es un fenómeno cultural presente en todas las culturas, realmente podemos disminuir el uso de drogas, o a veces los usos de drogas se disparan por una serie de factores que son también muy fáciles de identificar. Por lo tanto, lo primero que está claro es que los usos de drogas se pueden modificar. Por ejemplo, aquí tenemos, pues bueno, un poco las tendencias desde mediados del siglo pasado hasta finales del siglo, de cómo ha ido evolucionando el consumo de litros de alcohol puro en prevalencia en todos los países tradicionalmente productores y consumidores de vino. Y vemos que con un descenso importante en el primer consumidor de alcohol, que era antes Francia, ¿no?, como ha ido disminuyendo, y luego pues Italia, España, Grecia, Portugal, vamos también siguiendo una tendencia a la disminución del consumo global. Por lo tanto, bueno, esto también ha pasado con el tabaco. En muchos países que a mediados del siglo pasado fumaba casi un 80% de la población de hombres en estos países, el consumo ha disminuido, hemos llegado al año 2000 con un consumo pues casi rozando el 20%, y en el caso de las mujeres, que nunca fue tan elevado, también está bajando, ¿no? En el caso de las drogas ilegales también vemos que es posible. Esta es una famosa serie que empezó en el año 75 y que vemos cómo el consumo de cannabis en un país que lleva, digamos, monitorizándolo desde los años 70, ha ido bajando el uso a medida que ha ido aumentando la percepción del riesgo. Bien, aquí en España todos sabemos cuál es la situación, ¿no? Del 94 al 2004 vemos que hay una tendencia ascendente, y también se repite la misma tendencia. A medida que aumenta el consumo, vemos cómo disminuye la percepción del riesgo y también aumenta la disponibilidad, ¿verdad? La segunda evidencia es que el impacto sanitario que produce el consumo de drogas es reversible. Es decir, que si conseguimos reducir el consumo de determinadas sustancias, la mortalidad y la morbilidad prematuras debidas a este consumo se puede mejorar, ¿no?
Un caso muy evidente de esta mejora es pues la evolución del número de casos de SIDA asociado a la vía parenteral, ¿no? Vemos cómo realmente, desde el punto de vista sanitario, este es uno de los grandes logros que se ha conseguido en nuestro país, pues evitar esto. También pues están consiguiendo logros como, por ejemplo, en estos momentos, que ya ha empezado a haber una tendencia a la disminución del consumo de tabaco, sobre todo en población masculina, estamos viendo que ya está empezando a disminuir la prevalencia de infartos de miocardio y probablemente dentro de unos años veremos la disminución de la prevalencia del cáncer de pulmón en hombres, no así en las mujeres porque la situación es distinta. Bien, la siguiente evidencia es que las estrategias de mayor impacto para reducir los problemas relacionados con el uso de drogas son estrategias de lo que hemos venido denominando a lo largo del tiempo estrategias de reducción de la disponibilidad. Yo, sinceramente, desde hace tiempo me gusta calificarlas de otra manera, estrategias de control o estrategias de protección. ¿Cuáles son estas estrategias? Pues son todas aquellas estrategias legislativas que modifican los precios al alta, que regulan el consumo público de estas sustancias, que prohíben toda actividad de publicidad, promoción o patrocinio y que regulan la accesibilidad y la disponibilidad. Claro, aquí viene, digamos, un poco la primera respuesta al postulado este de que las drogas siempre han estado con nosotros. Es cierto que las drogas siempre han estado con nosotros, pero no dentro de una sociedad de libre mercado, dentro de una sociedad de un liberalismo cada vez menos controlado y que, por lo tanto, pues bueno, en esta situación, evidentemente, las drogas son un producto de consumo más y sí. Por parte de los estados no hay ningún tipo de control de estos mercados, pues evidentemente pasa lo que está pasando y es que cada vez hay más consumo, ¿no? Por lo tanto, no solamente cada vez hay más consumo, sino que este consumo se explica porque cada vez son más sofisticadas las formas de venta de estos productos, ¿no? Tanto de drogas legales como ilegales, pero en el caso de las legales son más controlables. Estamos en un marco económico donde detrás de la expansión de los mercados hay muchos sectores económicos interesados. Está el de la propia industria de las drogas, las legales y las ilegales, la industria del ocio, de los medios de comunicación y de la publicidad. Evidentemente, todas estas industrias, como cualquier industria en una sociedad de libre mercado, lo que quieren es vender más. Y, evidentemente, pues cuanto más vendan, más están consiguiendo sus objetivos. Y para ello han llegado a una situación en la que realmente lo que se promociona no es ya el producto en sí mismo, sino el perfil de los consumidores, el perfil de la industria productora, de la dispensadora. Es decir, está llegando, digamos, a asociarse a un perfil de toda una serie de valores positivos dentro de esta sociedad. Dentro de las medidas de control de reducción de la oferta, he citado en primer lugar el incremento de los precios. ¿Por qué? Porque es la más eficaz y además está evaluada como la más eficaz por la Organización Mundial de la Salud, por el Banco Mundial, que han estudiado a fondo a lo largo de los años el impacto que tienen los precios en los mercados. Y lo que hemos visto es que, no solamente se consigue una reducción importante del consumo, sino de todas las consecuencias de este consumo. Es decir, que un aumento significativo de los precios reduce los accidentes debidos al alcohol, reduce los episodios de violencia atribuibles al consumo de alcohol, reduce la prevalencia de uso de alcohol y tabaco, reduce la mortalidad evitable, la prevalencia también de drogas ilegales y retrasa la edad de inicio de drogas en general. ¿Cuál ha sido la situación en nuestro país? Pues bueno, en nuestro país las drogas legales son las drogas más asequibles. España tiene, digamos, el triste honor de estar a la cola en cuanto a precios de tabaco y de alcohol en toda la Unión Europea. Incluso después de la subida esta del 8,2% que hubo hace dos semanas aquí en España, continuamos teniendo los precios más bajos junto con Grecia de la Unión Europea para el tabaco.
Aparte de tener los precios bajos, tenemos redes ilegales que venden tabaco a menor precio que el marcado por la ley. Esto es, bueno, en Internet se puede comprar todo el tabaco que se quiera a menor precio que el estipulado por el mercado. Luego, por otro lado, tenemos el tema este de el alcohol en sí mismo. Las bebidas alcohólicas son baratas, pero además hemos encontrado fórmulas de hacerlas todavía más asequibles a una población que a lo mejor no se podría, digamos, permitir determinados precios, ¿no? Y ahora, en el último informe del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, vemos que las redes ilegales de venta de drogas ilegales están aprendiendo la lección y también dicen, ah, caray, las drogas legales son las más baratas, son las que más se usan. Resulta que tenemos ahora en Europa, pues en pocos años, el precio de determinadas drogas ilegales parece que se está reduciendo de una forma considerable. Bien. Primera medida eficaz y que aquí en España estamos lejos de adoptarla es el incremento de los precios de las drogas. La segunda medida eficaz es la regulación del consumo público de determinadas sustancias. Estamos hablando de drogas legales. La regulación del consumo público en tanto lugares donde se puede consumir, horarios, edad legal del consumo, horarios de ventas, etcétera, etcétera. Esto se ha visto que estas regulaciones son eficaces para disminuir la prevalencia del alcohol y el tabaco, para disminuir la morbilidad evitable debido al abuso de alcohol y el uso del tabaco, la mortalidad evitable atribuida al consumo de alcohol y tabaco, los episodios de violencia y accidentes de tráfico relacionados con el alcohol y retrasar la edad de inicio al consumo de drogas legales e ilegales. Esto es una evidencia, no es una especulación. Hay, digamos, series de estudios longitudinales, de estudios que lo avalan, no estamos inventando nada, ¿no? Pero claro, resulta que nos encontramos con una serie de barreras para la regulación de este contexto. Las primeras de todas son económicas. Estamos en un país que el 15% de todo lo que es el negocio que circula en España, pues está de alguna manera en la industria del ocio y la recreación, ¿no? En España tenemos no solamente bajos precios, sino también multitud de puntos de accesibilidad de compra de drogas legales, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, en un folleto de publicidad turística, de estas que se hacen para fines de semana para adolescentes nórdicos, pues se anuncia Madrid como una ciudad en la que hay más bares que Noruega, ¿no? Y se anuncia pues como algo positivo y bueno, ¿no? Los horarios sabemos que son flexibles. Y, bueno, pues también hay venta ilegal de drogas legales. Esto solo parece que sea un problema cuando realmente crea un problema ciudadano de molestia a los vecinos, etcétera. Todo lo demás, mientras no sucede esto, pues parece que no es ningún problema. Bien, en cuanto a la regulación del tabaco, en el año 2004, antes de que entrara en vigor la ley 28/2005, nuestro país era, junto con Dinamarca y Alemania, el país que menos medidas de regulación del uso público del tabaco en espacios cerrados teníamos de todos los 25 países de la Unión más Noruega. En estos momentos tenemos una nueva ley que más o menos nos situaría en una situación media de la tabla. Bien, por otro lado, cuando se intentan poner medidas de regulación, pues vemos que hay, digamos, situaciones complicadas, de temas que se politizan, que desgraciadamente no tenían que ser politizados, pero que se politizan y se utilizan de una manera que va más allá, digamos, de los criterios técnicos. Bien. La tercera medida sobre la que hay absoluto consenso de que es eficaz es prohibir la publicidad, la promoción y el patrocinio de drogas, que bueno, se ha visto que es eficaz también para reducir la prevalencia de uso de alcohol y de tabaco, reducir la morbilidad, reducir la mortalidad, así como retrasar la edad de inicio. Estoy hablando de medidas que de alguna manera tienen impactos similares, aunque con distintos grados de impacto, es decir, la de precios es la de mayor grado de impacto y vamos hacia otras de menor impacto. Bien, en todos los países que se ha estudiado el impacto de la prohibición de la publicidad, se ve claramente que en pocos años se reduce la prevalencia cuando se toman estas medidas. Esto no lo voy a comentar porque evidentemente ustedes tienen perfecta referencia de cómo estamos en el tema de la publicidad.
publicidad. En el caso del tabaco se ha prohibido, se ha conseguido en la ley 28/2005 prohibir la publicidad y la promoción, que no así el patrocinio de la Fórmula 1, que es algo que ya contraviene una directiva europea que tenía que haber entrado en vigor el 1 de julio del 2005, y estamos todavía en una situación ilegal en estos momentos en cuanto a promoción y patrocinio de carreras de motos y de Fórmula 1. Tenemos publicidad de alcohol por todas las vías, por vías cada vez más cercanas a los niños y a los adolescentes. Tenemos publicidad de drogas ilegales también. Tenemos publicidad, la teníamos esta, esperemos que no la volvamos a ver, pero hasta hace muy poco teníamos publicidad de cannabis con anuncios de tabaco. Esto es justo de un año antes de la entrada en vigor de la ley 28/2005. Y nuestro país, en cuanto a medidas de regulación de la publicidad, se situaba también en el año 2004 en la cola de todos los países que menos medidas de restricción de publicidad y promoción habían tomado. En estos momentos, pues volveríamos a estar más o menos aquí a la mitad o menos, porque realmente ahora mismo somos el único país que permite en la legislación nacional el patrocinio de la Fórmula 1 y de las carreras de motos. Por otro lado, a medida que se toman estas medidas de restricción de la publicidad, pues la industria del alcohol y el tabaco va buscando otras maneras de hacer publicidad. Una de ellas es proponer a las administraciones públicas que les financian programas preventivos para los centros escolares. Esto está pasando en nuestro país y está pasando en todos los países de la Unión Europea. Y otra es intentar, pues bueno, que haya, digamos, imágenes de impacto en el mundo juvenil, como son el de las cines, el de los actores, el de las modelos, etcétera, que aparezcan fumando, aunque ellos insisten en negarlo. De hecho, esto es una noticia de la semana pasada en la que se decía claramente que Philip Morris no quiere que el cine muestre cigarrillos. Cuando dicen esto, realmente están haciendo lo contrario. Bien. Otra medida importante para reducir el impacto de las drogas es la regulación de los puntos de venta. Tengo que ir más rápido porque creo que se me está pasando el tiempo, pero esto también es eficaz para todo lo que queremos conseguir con las políticas de drogas. Bien, ¿cuál es la percepción de accesibilidad a las drogas que tienen los escolares en España? Pues prácticamente el 100% piensa que les sería facilísimo obtener bebidas alcohólicas, cannabis, etcétera. Es decir, que hay una serie de sustancias que están absolutamente disponibles para cualquiera que esté dispuesto a comprarlas. Y luego nos encontramos con mensajes como estos en la prensa. Este es un mensaje del líder de las juventudes socialistas en España que dice: las medidas restrictivas no han conllevado un descenso del consumo. Y yo me pregunto, ¿de qué medidas restrictivas estamos hablando? ¿Somos el país más permisivo de la Unión Europea? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de medidas restrictivas que no han funcionado? Creo que se requeriría una revisión de qué es lo que entendemos por medidas restrictivas. Bien, existe evidencia también de que hay otras estrategias que son útiles en las políticas de control, que ya no son estrategias de reducción de la oferta, sino que son estrategias de reducción de la demanda, y esas estrategias básicamente son las que llamamos de influencia o de desarrollo de competencias, y serían todas las campañas de sensibilización pública, y serían todos los programas escolares, educativos, familiares, etcétera. Y claro, al menos de los programas escolares disponemos ya de bastante información basada en la evidencia respecto a qué cosas funcionan y no funcionan en educación sobre drogas, por ejemplo, en el ámbito de la escuela, y yo no voy a entrar en ello porque mi compañero Carlos supongo que va a entrar a fondo en esto, ¿no? Pero lo que me gustaría es una reflexión. ¿Se puede tirar para atrás, por favor? Respecto al... ¿pueden...? Vale, sin más. Bien, a ver. Ah, sí, aquí. Bien. Lo que me gustaría simplemente es decir que parece que estas estrategias tienen mucho menor impacto que las estrategias de reducción de la oferta. Es correcto. Claro, resulta que si evaluamos el impacto de estrategias educativas y de estrategias de sensibilización en el marco económico
en el que está situado el consumo de drogas y en el marco, digamos, legal en que hemos mantenido durante tiempo respecto al consumo de drogas, pues evidentemente me parece que pocos milagros se pueden esperar de las estrategias que se pueden hacer en la escuela o se pueden hacer en la familia si el contexto es absolutamente tan desregulado como el que tenemos en este país. Por lo tanto, me gustaría hacer algunas consideraciones finales, más que nada para el debate, ¿no? Las medidas de protección y control, es decir, las medidas legislativas, que hemos dicho que son eficaces, deben adaptarse a cada sustancia. Es decir, no vale lo mismo que vale para el tabaco, vale para el alcohol, o vale para el cannabis, o vale para otras drogas ilegales. Las medidas de protección y control también crean cultura sobre drogas. Es decir, primero hay que explicar por qué se toman, pero una vez se toman, se desarrollan. Y un ejemplo muy reciente el que tenemos y es la gran madurez con la que se ha vivido la población española la introducción de la prohibición de fumar en el medio laboral, en las empresas, en los centros de trabajo, ¿no? Hay una muy, muy anterior a esta, que es la ley del espectáculo del año 31, aquí lo he puesto mal, la ley del espectáculo del año 31, en el que prohibió fumar en los cines y en los teatros. Resulta que nuestro país fue el primer país europeo que prohibió fumar en los cines y en los teatros, y generaciones como la nuestra hemos nacido en un país en el que nadie se rasgaba las vestiduras por no fumar dentro del cine y en el teatro. En los años 80 ibas a Londres y todavía veías películas en las cuales no se veía la pantalla porque estaban llenas de humo. Entonces tuvo que haber un incendio en los cines para que en Londres regulasen esto, ¿no? Quiero decir que las leyes también crean cultura siempre que se expliquen el por qué se toman y siempre que se explique que no se trata de un tema de restricción de libertades individuales, porque aquí no se trata de decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida, sino de regular un tema de salud pública que está siendo la primera causa evitable de mortalidad. Y aquí también una reflexión para todos los que estamos aquí, ¿no? Son responsabilidad, las medidas de protección y de control son responsabilidad de las administraciones, son responsabilidad de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, etcétera, pero también son responsabilidad de los profesionales. Es decir, en la medida en que los profesionales no nos creamos que son necesarias o que todavía las estemos percibiendo como medidas represoras, realmente creo que estamos haciendo un flaco favor al campo para el que trabajamos. Y solo para resumir, decirles que hay medidas de impacto fuerte en reducción de la oferta, que son impuestos, regulación del uso público, prohibición de la prohibición y regulación de la accesibilidad, y medidas de impacto menor, que evidentemente, aunque tengan menor impacto, siempre van a tener mucho más impacto en un contexto regulado que no en un contexto desregulado. Y entonces que empecemos a reflexionar que si realmente nos creemos que estamos en países democráticos, que sepamos qué intereses representa cada cual y qué intereses son intereses de la población y qué intereses son intereses de grandes grupos económicos, sean legales o ilegales. Y por lo tanto también decirles que los políticos no pueden tomar medidas si realmente no hay un consenso social respecto a estas medidas que se toman, y este consenso social debe empezar por los profesionales. Así que les dejo una reflexión: no dejemos que las banderas, que son estas medidas más bonitas y más blandas y que está muy bien que hagamos educación y prevención, pero nos distraigan de la necesidad de medidas más eficaces, que son la reducción de, digamos, la capacidad de la industria para hacer lo que quiera en esta sociedad. Muchas gracias por su atención. Gracias, Teresa, por tu brillante exposición. Y cuando quieras, Carlos. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción su invitación para participar en esta mesa bajo un título que tiene un cierto aire incendiario, pero que esperemos que no llegue a tanto, ¿no? Se trata simplemente, lo que intentaré será simplemente en estos minutos, de echar un vistazo al estado actual de la prevención y un poco hacernos conscientes de qué es lo que podemos esperar de los programas que estamos actualmente desarrollando. Y hasta donde sea posible adoptar una cierta actitud crítica que no está nada extendida en los tiempos que corren,
en los que, bueno, parece que estamos todos, que hemos aceptado una situación establecida y que hemos dado por buenos los procedimientos y las intervenciones que se están realizando, y como que ya nadie se plantea la posibilidad o la necesidad de hacer otras cosas, sino que lo que se hace está bien hecho, lo que se hace es todo lo que hay que hacer, y en principio no hay por qué modificar la forma en la que estamos trabajando. Me temo que las no sale ruido. Sí. Vale, bueno, ya. Para hacer este análisis, evidentemente, lo primero que tenemos que echar es un vistazo a la efectividad de la prevención. No quiero que esto se convierta en una revisión, que no pretende serlo en absoluto, pero sí voy a poner algunos ejemplos de investigaciones que son muy conocidas. No pretendo con esto descubrir nada nuevo, sino simplemente dar unas cuantas pinceladas de los datos que la investigación científica está aportando de una forma más o menos continua respecto a la efectividad de la prevención. Bueno, en primer lugar, en general tenemos muchas expectativas respecto a la prevención. Hay algunos autores que son muy optimistas sobre este asunto, ¿no? Por ejemplo, Pence, no hace muchos años, decía que, o ha dicho, los programas escolares que estamos realizando son muy efectivos, hasta el punto de producir reducciones que se sitúan entre el 20 y el 40% del consumo en tabaco, alcohol y cannabis. Esto, desde luego, pinta un panorama muy favorable de la prevención y ojalá fuera cierto. Otros muchos autores, quizá no tan optimistas, han valorado de forma positiva los programas de prevención que se hacen, sobre todo los del medio escolar, y entre ellos pues parece que el enfoque de habilidades para la vida o el enfoque de la influencia social pues parecen especialmente útiles, especialmente en el ámbito de las drogas ilegales. Esto en principio es la visión más optimista de la prevención. No todos los autores están en esta línea, también podemos encontrar muchas voces discordantes en la literatura científica. Algunos moderadamente críticos solamente indican que efectivamente que los programas basados en el modelo de la influencia social, bueno, que son efectivos pero de una manera muy limitada, y que también es cierto que su efecto puede mejorarse combinándolos con otras intervenciones. En fin, son útiles, no tanto como se cree, pero pueden y deben ser utilizados y pueden ser complementados con otros programas para hacerlos más efectivos. Otros autores, por ejemplo, cito el caso de Foxcroft, que en una investigación del año 97 llegó a la conclusión, después de revisar todos los programas más relevantes, los más rigurosos de prevención del consumo de alcohol, llegó a la conclusión de que no se encontró ningún factor que distinga los programas efectivos de los programas inefectivos y de los programas contrapreventivos. Esto significa que no sabemos por qué los programas que funcionan han funcionado y no sabemos por qué los que no han funcionado no lo hacen. Es más, no sabemos ni siquiera por qué intervenciones que han resultado contrapreventivas han obtenido estos resultados. Por tanto, parece claro que a pesar de que es cierto que hay algunos resultados esperanzadores en algunas evaluaciones, es cierto que hay trabajos que han obtenido resultados moderadamente razonables con programas de prevención, parece claro que la prevención no es un problema resuelto. Tenemos mucho que aprender en este campo y realmente los resultados que estamos obteniendo no son suficientes para dar por bueno el modelo de intervención que desde hace ya años se defiende de una forma prácticamente general. Solo a título de ejemplo podemos citar algunas de las investigaciones que ha publicado Cochrane en los últimos años y que son una serie de revisiones que, por la calidad de los trabajos y porque tocan los distintos temas más relevantes de la prevención, pues merece la pena, aunque nada más sea citar, ¿no?, para hacernos una idea de cómo está este tema.
¿Cómo está el tema de la prevención del consumo de tabaco? ¿Qué podemos esperar de los programas de prevención del consumo de tabaco? Pues en la investigación de Thomas del año 2002 revisó 16 estudios, de ellos 15 estaban basados en el modelo de la influencia social. Esto ya hay idea de que efectivamente es el modelo prevalente y es prácticamente el aceptado de forma unánime. Y de ellos aproximadamente la mitad no mostraron ningún efecto y la otra mitad sí mostraron algún efecto significativo. Digamos que de este 50% de éxito, sí que es cierto que esta investigación señala el caso del Hackison Smoking Prevention Project, que se cita como el más grande proyecto de prevención del consumo de tabaco realizado en Estados Unidos y que después de una rigurosa evaluación, es un proyecto de prevención que se aplicaba durante 10 años, después de una evaluación con un seguimiento también de varios años, se llegó a la conclusión de que no había tenido ningún efecto sostenido sobre el consumo de tabaco. Entonces, independientemente de que los resultados estarían al 50%, parece que un gran proyecto como este, en condiciones idóneas de aplicación y se supone que con todas las garantías de calidad, no parece que haya tenido mucho éxito. Sí que es cierto, el autor señala que probablemente en combinación con otros componentes pues pueda tener más utilidad. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol? Pues la investigación de Foxcroft, también de hace unos pocos años, revisó los mejores estudios, 56 estudios seleccionados por su rigor de prevención del consumo de alcohol y de ellos en 20 se demostró su falta de efectividad. Es cierto que no se demostró en todos, pero este número es suficiente como para plantearse que realmente no sabemos cuáles son las claves que convierten un programa en útil. En general, concluye el autor que no es posible establecer conclusiones sólidas sobre la efectividad de las intervenciones a corto y medio plazo. En drogas ilegales, perdón, me había olvidado de las diapositivas. En drogas ilegales, quizá sea en este campo en el que el modelo de las habilidades sociales, el modelo de la influencia social, se ha mostrado más eficaz. Parece que hay una cierta unanimidad en que cuando se trabaja en prevención de drogas ilegales se puede esperar cierto éxito de las intervenciones de este tipo. Sin embargo, también es cierto que no en todos los casos se tiene éxito y que desde luego los efectos tienden a desaparecer con el tiempo. Fuera del ámbito escolar, en los programas, todos estos que acabo de citar básicamente son programas de ámbito escolar. ¿Qué ocurre en los programas extraescolares? Pues la investigación de Gates de este año, publicada, indica que este ya sí que es el desierto. Aquí prácticamente no tenemos ningún dato acerca de la efectividad de este tipo de intervenciones, lo cual es muy relevante porque no podemos olvidar que este es un ámbito al que se están dedicando enormes cantidades de recursos en nuestro país a la prevención. Señala el autor, como conclusión de sus trabajos, que ninguna de estas intervenciones ha sido señalada claramente como efectiva y se desconoce su relación coste-efectividad. Y, por consiguiente, resulta difícil recomendar su uso hasta que se hayan realizado más investigaciones. Con jóvenes de alto riesgo, la situación es algo mejor, pero no mucho más. En el estudio de Zambrano del año pasado analizó también los programas más importantes dedicados a de prevención selectiva. Y aunque en conjunto no parecieron tener un efecto global sobre el consumo de tabaco, alcohol y cannabis, sí que es cierto que en algunos casos, por ejemplo en jóvenes consumidores, se obtuvo algún resultado. Bueno, esto digamos que pinta un panorama general de la prevención en el mundo que en principio nos creo que debe situarnos con cierto espíritu crítico respecto a las intervenciones que hacemos, sobre todo las basadas en el modelo de habilidades sociales o el modelo de influencia social. ¿Cómo está el tema en España? Bueno, en España disponemos de algunos programas evaluados, no muchos, ahí se pueden ver algunos de los más conocidos, prácticamente todos los que están evaluados. Sí que es cierto que en los estudios de evaluación hay muy grandes diferencias de calidad metodológica, no todos los estudios son equiparables, y en general los resultados son muy modestos, con alguna excepción, pocas, son muy modestos y en algunos de ellos prácticamente nulos los efectos. En los últimos años ha habido un importante desarrollo. Bueno, algo ha pasado con las diapositivas que se han descolocado, pero bueno, es igual, lo comento.
En los últimos años ha habido un importante desarrollo de los programas de alternativas de ocio. Es uno de los campos en los que más se está trabajando en la actualidad. Los pocos intentos de evaluación de estos trabajos que ha habido no han conseguido demostrar, pocos, por no decir ninguno, no han conseguido demostrar que sean capaces de influir sobre el consumo de drogas, que sean capaces de conseguir sus objetivos. E incluso esta capacidad es puesta de manifiesto, como citaron Martín y Moncada en un trabajo relativamente reciente, era puesta en duda incluso por los propios participantes en estos trabajos. La prevención en España, evidentemente, no se puede valorar sin acudir a la base de datos EDRA, que, como saben, seguramente es la base de datos del Observatorio Europeo, donde se supone que se recogen los mejores programas, los mejor evaluados, los mejor diseñados y los más rigurosos que se realizan en España. Estamos hablando de los mejores programas que hay en España. Bueno, pues de los 66 programas que recoge la base de datos EDRA en España, aproximadamente 38 se pueden considerar que son de prevención universal, para situarnos. Bueno, pues de estos, la mitad, solo la mitad, aportan resultados sobre variables intermedias. Y solamente uno de cada tres aporta resultados sobre variables finales. Significa esto que de los mejores programas que hay en España, en dos de cada tres casos no sabemos absolutamente nada de sus resultados. Y en aquellos casos en los que sí sabemos algo sobre los resultados, pues aparte de que nuevamente plantean en muchos casos problemas metodológicos, al menos por la información que aparece en la base de datos, que en algunos casos parecen bastante relevantes, pues los resultados parecen bastante débiles. En fin, este es el resultado. Este yo creo que es el panorama de la prevención que tenemos, de la que todos formamos parte y a la que todos de alguna manera contribuimos. En resumen, ¿qué es lo que podemos decir de todo esto? Pues en primer lugar lo que podemos decir es que la investigación sobre la efectividad de los programas de prevención en el medio escolar no es en absoluto concluyente. Es cierto que se han realizado algunas intervenciones efectivas, pero sabemos muy poco acerca de cuáles son los factores que hacen que un programa sea efectivo o que hacen que no lo sea. En fin, casi los resultados dan la impresión de que dependen más del azar que de nuestro conocimiento de la propia intervención. Eso en el ámbito escolar. En el ámbito familiar y en el comunitario prácticamente no tenemos ningún dato acerca de cuál es la efectividad de los programas, al menos los que tienen carácter universal. El enfoque de la influencia social, que es el paradigma actualmente aceptado de la prevención, el modelo aceptado de una forma general, al menos, insisto, en prevención escolar, también en otros ámbitos, es efectivamente el más prometedor, es cierto que esto es así, pero parece que sus resultados se limitan sobre todo al consumo de drogas ilegales, porque no parece tan efectivo cuando estamos hablando de alcohol y tabaco. Probablemente esto se deba a las características de estas dos sustancias, en fin, que evidentemente tienen unas características peculiares y que requieran probablemente introducir medidas de carácter ambiental para hacerlos más efectivos. Otra conclusión a la que podemos llegar es que sabemos muy poco acerca de la utilidad que tendrán en España intervenciones que no podemos olvidar, en su mayoría son importadas básicamente de Estados Unidos. Las diferencias culturales existentes entre Estados Unidos y España, evidentemente, nos obligan a ser muy prudentes a la hora de valorar la efectividad de este tipo de intervenciones. De hecho, la aplicación de los programas basados en el modelo de la influencia social en España no parece que esté dando los resultados que cabría esperar. Efectivamente ha dado algunos buenos resultados, hay algunos trabajos de evaluación que así lo han demostrado, pero también es cierto que mientras se están aplicando estos programas los consumos escolares cada vez son mayores y desde luego no parece que este tipo de intervenciones por sí mismas sean capaces de invertir esta tendencia, por lo menos a la luz de la situación actual. Pues este es el panorama, y el panorama no pretende ser catastrofista. Pretende ser crítico nada más, pretende que tomemos conciencia de que el tema de la prevención no es una cuestión resuelta, que realmente tenemos todo por aprender sobre la forma de hacer prevención, no solamente en los ámbitos familiar y comunitario, donde prácticamente no se ha avanzado casi nada, sino incluso en el ámbito escolar. Evidentemente, aunque sepamos poco acerca de las características que hacen que un programa sea más efectivo, pues evidentemente tenemos que seguir trabajando en las direcciones que ha mostrado algún efecto, porque, entre otras cosas, no tenemos otra posibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de posibilidades tenemos de cara al futuro?
Bueno, pues en primer lugar, parece claro que cuando uno se enfrenta a un problema que no sabe cómo resolver, lo único que puede hacer es tratar de averiguarlo. Evidentemente, la investigación es la clave de todas nuestras posibilidades de avance en este campo. Es necesario profundizar en el conocimiento de los elementos, de los factores que hacen que un programa sea efectivo o que otro no lo sea. Y esto implica investigar no para obtener un marchamo de calidad en los programas. Generalmente los programas que se aplican, al menos en España, también en otros sitios, pero desde luego aquí, se realiza una evaluación para obtener el sello de garantía de que ese programa se puede aplicar y que es una intervención útil. Una vez que has obtenido un resultado significativo, por pequeño que sea, se agarra uno a él como un clavo ardiendo y es preferible no tocar nada, no vaya a ser que la cosa se estropee, y desde luego no volver a replicar la evaluación, no vaya a ser que no tengamos los mismos resultados. Entonces, los procedimientos de evaluación se utilizan como un mecanismo de aval de los programas en lugar de un elemento más de la intervención que debe formar parte de esta para generar un proceso de mejora continua del programa. Se supone que una evaluación que no va seguida de un proceso de reforma y de modificación del programa es una evaluación inútil porque no ha tenido una repercusión, no ha sido capaz de mejorar el programa. La evaluación tiene que ser un elemento más de la implementación de los programas y orientada hacia el perfeccionamiento del programa. Solamente de esta manera sabremos cómo mejorar su efectividad. Naturalmente, en el ámbito en el ámbito familiar y comunitario, muchísimo más, porque, como digo, prácticamente no sabemos nada de lo que está ocurriendo en ese ámbito. La prevención escolar tiene que seguir siendo un ámbito privilegiado. Evidentemente, es la única, la prevención que hacemos en el ámbito escolar es la única sobre la que tenemos un cierto conocimiento, no mucho, como ya hemos visto, pero en la que tenemos un cierto conocimiento. Probablemente su efectividad pueda mejorarse si somos capaces de incluir los programas escolares dentro de otros programas multicomponente y, sobre todo, de acompañarles de otras medidas normativas que reduzcan la disponibilidad. En tercer lugar, hay que potenciar las medidas restrictivas. Enlazo aquí con el planteamiento que hacía Teresa en la intervención anterior, apoyándolo, sin ninguna duda, en la medida de que parece claro que crear un ambiente favorable a los objetivos de los programas de prevención, evidentemente, no puede contribuir sino a mejorar esos resultados, ¿no? Uno de los condicionamientos que señalaba Foxcroft en la revisión que cité anteriormente sobre por qué los programas de prevención del consumo de alcohol no habían tenido éxito era que posiblemente uno de los factores fuera que los objetivos de estos programas iban en la dirección de la abstinencia total, o sea, lo que pretendían lograr era la abstinencia total. Los programas que utilizamos en España también van en esa dirección. Probablemente nuestra cultura, en la que el consumo de drogas está ampliamente aceptado y normalizado, al menos el consumo de alcohol, desde luego, en el de tabaco también, pero especialmente me centro en este caso en el consumo de alcohol, mantener la abstinencia total como objetivo es probablemente difícilmente defendible y probablemente no hace sino restar credibilidad al mensaje preventivo. Entonces, evidentemente, esto nos lleva a separar la intervención destinada a los menores de la intervención destinada a los adultos. Básicamente, la mayoría de la prevención que estamos haciendo en España se dirige a los menores. O sea, entendemos, en último término, que la solución de los problemas asociados al consumo de drogas viene a través de una intervención sobre los menores. Son los menores los que tienen que dejar de consumir drogas para que el problema se solucione. Pero nadie se acuerda de que la sociedad es básicamente adulta y, por tanto, son los adultos los que son los consumidores de drogas, ¿no? Entonces, yo creo que habría que distinguir, por una parte, la intervención destinada a los adultos, que debía de ser, por una parte, a través de medidas normativas, lo que ya se ha planteado anteriormente, reducción de la disponibilidad, aumento de los precios, aumento de los impuestos, reducción de los puntos de venta, en fin, todas las medidas que van en la dirección de restricción de la disponibilidad, y que, como ha defendido perfectamente Teresa, son medidas no solamente eficaces, sino desde luego las más eficientes de todas. Y por otra parte, la intervención dirigida a los menores, que debía de ser básicamente educativa y básicamente normativa, lo cual implica, entiendo yo, la prohibición del consumo de alcohol a los menores
con carácter general. Esto es algo que se puede discutir, naturalmente, y que estaremos encantados de hacerlo en el tiempo dedicado a este asunto. En el caso de la prevención familiar, en general la prevención familiar se viene dirigiendo en dos direcciones. Por una parte, concienciar a los padres de su papel como agentes preventivos y, en segundo lugar, capacitarles como agentes educativos, es decir, formarles como educadores en su ámbito familiar. Francamente, después de ya unos cuantos años de intervención en el ámbito familiar, a mí me parece cada vez más imposible el lograr capacitar a los padres con carácter general, estoy refiriendo, a través de intervenciones de carácter universal, el conseguir capacitarles como agentes educativos, es decir, formarles como educadores. Me parece, francamente, difícil de lograr a través de intervenciones de prevención del consumo de drogas. No creo que eso sea una empresa abordable. Entonces, quizá parece más realista el reservar ese tipo de capacitación para intervenciones de carácter selectivo y las de carácter universal dirigirlas más hacia la concienciación, hacia objetivos mucho más limitados, mucho más vinculados a pequeños avances en la concienciación de los padres como modelos de comportamiento preventivo, de comportamiento no asociado al consumo de drogas, más que en su capacitación a través de intervenciones más estructuradas. Entonces, bueno, esto también es algo discutible, por supuesto, pero quizá fuera interesante el no plantearse objetivos tan ambiciosos en el ámbito de la prevención familiar y tratar de llegar, quizá con menos objetivos, pero a más gente. En el caso de la prevención comunitaria, es otro de los grandes problemas que tenemos. Bueno, la prevención comunitaria, por llamarla de alguna manera, porque en realidad lo que se encuadra bajo este título no es propiamente comunitario, porque la comunidad no participa, la comunidad no es el agente, o sea, no son intervenciones que se hagan con y para la comunidad, sino que emanan de las instituciones y se hacen generalmente al margen de la comunidad. Precisamente es en esta falta de conexión con la comunidad donde puede que radique el problema de por qué este tipo de intervenciones tienen tan poca efectividad, hasta donde sabemos que sabemos muy poco de ellas, ¿no? Probablemente la clave esté en que seamos capaces de promover y mantener un debate social en torno a las drogas. Esto a mí me parece que es clave. En el caso del tabaco, creo que deberíamos aprender mucho acerca de qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la ley del tabaco. Cuando se promulgó la ley del tabaco, desde muchos meses antes, era un debate que estaba en la calle, un debate que estaba en todas partes. Todo el mundo tenía una opinión sobre el asunto y todo el mundo tomaba partido. De hecho, después de ya bastante tiempo, después de promulgarse esta ley, sigue siendo un tema sobre el que se debate, sobre el que se habla y sobre el que la gente tiene partido. Y además sobre el que cada ciudadano está dispuesto a hacer cosas para hacer que se cumpla o para hacer que no se cumpla, ¿no? Entonces, probablemente a través de las medidas normativas, por ejemplo, una de las grandes utilidades que tienen es que son capaces de generar debate. Y esto es un valor preventivo de primer orden. Si muchas veces las leyes o las normas no tienen utilidad preventiva tanto por su contenido, sino por el debate social que genera. Entonces, ser capaces de mantener ese debate social, que últimamente está absolutamente desaparecido, a la gente le importa un pimiento este asunto, en general, me refiero, ser capaces de canalizar ese interés, si es que podemos generarlo, ser capaces de canalizarlo hacia la acción, facilitando los medios y promoviendo la intervención de los ciudadanos, pero de manera que sean los propios ciudadanos los que lo hagan, posiblemente sea una de las claves para que la prevención comunitaria pueda tener efecto. El problema que tiene esto es que esto implica dejar que la gente, que la comunidad, haga un poco lo que le parezca. Y quizá eso choque contra el purismo técnico de muchos profesionales de la prevención que insisten en ser los únicos que tienen el conocimiento de lo que es eficaz y de lo que no es eficaz. Y insisten también en tachar en función de criterios estéticos, porque no se me ocurren otros, porque yo al menos los desconozco, desde luego no criterios científicos, de tachar de contrapreventivas o de ineficaces o de fuera de lugar intervenciones acerca de cuya utilidad no sabemos absolutamente nada. Entonces, probablemente haya que abrir un poco la mano en este sentido, no pensar que somos los únicos que sabemos lo que hay que hacer, porque a la luz de los resultados no parece que sepamos lo que hay que hacer,
y dar un poco más de campo a la participación, aunque controlemos menos el panorama de las intervenciones que se hacen. Naturalmente hay que poner en marcha programas específicos para grupos en situación de riesgo, hay que potenciar la prevención selectiva, sin ninguna duda, esto no requiere mayor discusión, y hasta donde sea posible que todo esto tenga lugar de una forma integrada en el marco de programas multicomponentes que, dentro del escaso conocimiento que tenemos acerca de lo que funciona, parece que son los únicos que, aunando distintas intervenciones y a lo largo de periodos muy largos de tiempo, pues quizá puedan conseguir algún tipo de resultado. Muchas gracias. Cristina, cuando quieras. Buenas tardes. Reitero mi agradecimiento a la Fundación de Ayuda a la Drogadicción por su invitación a los dinosaurios de las drogodependencias, que algunos de los que estamos presentes en estas jornadas somos, y porque me da la oportunidad para volver a abordar un tema que durante mucho tiempo centró mi actividad profesional y que tiene que ver también con la que estoy desarrollando en estos momentos. Efectivamente, trabajé durante más de 10 años en el tema de drogas en el Principado de Asturias y en los últimos 10 años estoy trabajando en salud mental como psicóloga clínica y concretamente además con pacientes con trastornos mentales severos, concretamente en una comunidad terapéutica de las que hablaba esta mañana Domingo Comas. Y creo cuando me indicó Eusebio Mejías que intentara actualizar un trabajo que habíamos elaborado en el año 96, Domingo Comas y yo, sobre la integración de las redes de salud mental y las redes de atención a las drogodependencias en nuestro país, me puse inmediatamente a pensar efectivamente qué había pasado después de estos 10 años, ¿no? En el año 96 estábamos saliendo casi de la crisis de la heroína, se estaban empezando a normalizar los programas de disminución del daño y en estos momentos son otros. ¿Cómo está esto, no? Evidentemente, aquí yo me voy a referir sobre todo a lo que es la atención sanitaria, a la atención ambulatoria y a la atención hospitalaria de las personas con drogodependencias. Y voy a definir ya cuál es mi punto de partida y cuál va a ser mi argumentación a lo largo de toda mi presentación, que tiene que ver con la evidencia de los datos y la evidencia de los trabajos y de nuestra experiencia. Y es que sí, que la integración de la atención ambulatoria y hospitalaria de las personas con drogodependencias creo que ha de estar dentro de la atención especializada del Sistema Nacional de Salud de nuestro país. En esto, no todos son blancos y negros, hay matices, los vamos a ver. Integración o igualdad de derechos que tendrían las personas drogodependientes por ser tratados en los servicios sanitarios públicos no quiere decir homogeneidad en el tratamiento, sino que ha de atenderse a sus particularidades, igual que, como vamos a ver más adelante, las tiene la atención de las personas con una enfermedad mental. La normalización, además, es un paso, la normalización, la integración de la atención de las drogodependencias en el Sistema Nacional de Salud y también en los servicios sociales
es una de las formas de, desde mi punto de vista, de acceder a la igualdad, igualdad en cuanto a los derechos de ciudadanía. Y para esto no tenemos nada más que recordar cómo surge el Plan Nacional sobre Drogas en nuestro país en el año 85, que intentaba, en lo que se refiere a la asistencia, y lo sabemos todos, era, intentaba normalizar la atención a los drogodependientes. Era un poco poder hacer algo ante la mareona, como se diría en Asturias, ¿no? La mareona de la heroína que se había presentado a principios de los años 80 y que nos había pillado a todos pues con el paso muy cambiado, porque nuestro servicio sanitario era un servicio, era un sistema, si podemos llamarlo, muy precario, realmente muy precario. En ese momento, y quiero recordar especialmente al ministro Ernest Lluch, cuya muerte se celebró justamente hace unos días, hace 6 años fue cuando fue asesinado. El ministro Ernest Lluch, como decía, fue el protagonista precisamente de la ley primera de nuestra Ley General de Sanidad. Fue el que promocionó, el que puso en marcha también una comisión ministerial para la reforma psiquiátrica un año antes de que se creara, de que se publicara la Ley General de Sanidad, y fue también el que impulsó la creación del Plan Nacional sobre Drogas. La base de todo esto está, sin duda, en esa, digamos, en esa igualdad, en ese reconocimiento de ciudadanía y de derechos a la salud de todos los ciudadanos españoles, independientemente de la dolencia que tuvieran. Aquí, en este sentido, se incluyó la salud mental y se incluyeron también los drogodependientes, que en aquellos momentos estaba empezando a ser emergente su problemática. Las características, claro, está de toda esta reforma importantísima, reforma sanitaria y reforma también psiquiátrica, que fue, pues bueno, evidentemente hacer que la asistencia fuera universal, fuera gratuita para todas las personas, independientemente de su lugar de residencia, de sus recursos económicos, etcétera, que fuera, por lo tanto, descentralizada, asequible, que estuviera cercana al lugar donde habitaba. Esto parece que son obviedades, pero desde el sistema, digamos, para una atención realmente universal como es la que pretende ser la española, que es una de las más avanzadas de nuestro entorno, es muy importante la reforma de la atención primaria de salud, una gestión predominantemente pública. Y también, sin duda, lo que antes me había referido en cuanto a los derechos de ciudadanía de los enfermos psíquicos y de los enfermos mentales, en la introducción de un modelo de intervención comunitaria, así como una atención sectorizada e integral en los niveles de atención primaria y de atención especializada. En la introducción del modelo de intervención comunitaria que caracterizó precisamente a la reforma psiquiátrica que en aquel momento se puso en marcha, es algo que caracteriza, yo creo que, la atención en la salud mental y también en las drogodependencias, a diferencia de otras especialidades. O sea, en ninguna otra especialidad que conocemos, hay una estructura, hay una filosofía de atención similar a la que existe en estos ámbitos, en estos temas. De hecho, no hay, ni cardiología, ni medicina interna, ni en ninguna otra especialidad, ningún centro de salud mental conocemos, o ningún centro de atención ambulatoria como puede haber para drogodependientes.
no hay donde existan un grupo de equipos donde que tengan una vocación de trabajo interdisciplinar, donde se planteen, aunque no se llegue a ello, las actuaciones de tipo preventivo, donde se vaya mucho más mucho más allá de la mera asistencia médica. Yo creo que es algo que esto, para bien y para mal, va a influir en la financiación de lo que es la salud mental y también de la atención a las drogodependencias, porque es una forma de atención, una cultura asistencial que no se entiende desde la gestión sanitaria general. Es decir, cuando en salud mental se plantea que algo rehabilitador para un enfermo mental, pues asistir a un grupo a formarse, por ejemplo, en informática, para que esté en contacto con otras personas que no tengan una enfermedad mental, o que para una persona drogodependiente sea algo parecido, desde un gestor de la sanidad que está, hablando de instrumentos sofisticadísimos y carísimos y demás, no se entiende que eso sea algo imprescindible para la atención, tampoco, por supuesto, determinados perfiles profesionales. También hay algo que yo creo que caracteriza y que une a la salud mental y a las drogodependencias, y es precisamente la disparidad, la diferencia que existe en cuanto a la dependencia administrativa entre los órganos de gestión y la atención. Esto provoca lo que antes he comentado. Ha dificultado la articulación de las políticas y de las actuaciones, así como los cuidados hacia las personas que presentan este tipo de patologías. ¿Cómo era en 1996, a grandes rasgos? Estábamos en una situación en la que había una escasez de recursos, había una lucha, como comentaba esta mañana Domingo Comas, por la profesionalización de la atención. Había grandes diferencias interregionales, había una gran desigualdad también en cuanto al acceso a los recursos dentro de cada una de las comunidades autónomas. Los sistemas de protección social, desde luego, estaban en ciernes. Los servicios sociales estaban saliendo en aquellos momentos de una concepción más asistencialista, y en lo que es la atención sanitaria, estamos con este mapa. ¿Cómo estaba en cuanto a la integración en salud mental y drogodependencias? Solamente había tres comunidades autónomas, que eran el País Vasco, Navarra y Asturias, donde desde un principio, desde que se empezaron a crear las redes de atención sanitaria, concretamente desde enfermedad mental, se incluían la atención a las drogodependencias dentro de la atención especializada de salud mental como una más. Y eso independientemente de que estuvieran o no transferidas las competencias. En el País Vasco sí estaban transferidas las competencias sanitarias, pero y en Navarra, pero, por ejemplo, en Asturias no era así. ¿Cómo está el panorama de la atención sanitaria de las drogodependencias en España en estos momentos, en el 2006? Como decía, me voy a detener solamente en dos indicadores, que son la atención ambulatoria y la atención hospitalaria. Pero a grandes rasgos podemos ver que hay una mejora en la cobertura de los recursos sanitarios, clarísimamente, y una integración de los mismos, con una tendencia, como vamos a ver, a incluir los recursos, la atención a las personas con drogodependencias dentro de la atención especializada.
y, por supuesto, dentro de los servicios de salud. Continúa existiendo diferencias interterritoriales, lo cual dificulta, no es el único terreno, como sabemos, digamos, la equidad en una característica de nuestro sistema sanitario. Ya hay dificultades de acceso en algunos casos de los drogodependientes a determinados recursos. En la investigación informal, bueno, pues en la búsqueda informal de información que hice para hacer este trabajo, dirigiéndome a todas las comunidades autónomas, a responsables y técnicos, pues en alguna comunidad autónoma, en varias comunidades autónomas, comentaban, por ejemplo, dificultades para la desintoxicación, para acceder a una desintoxicación pública, desintoxicación en un servicio público, en un hospital, donde se tenía que recurrir a las clínicas privadas. También para acceder a determinados recursos ambulatorios, lo cual yo creo que es importante tener en cuenta. Luego, por otra parte, hay una situación que yo creo viene a definir o viene a cambiar el mapa de dudas en el que digamos que existía hasta ahora. Hace dos o tres meses acaba de ser presentado para el Ministerio de Sanidad y Consumo la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que era algo muy esperado por todos los gestores y por todos los, yo creo, de todos los técnicos que trabajamos en la sanidad, donde se han definido por fin las competencias del Sistema Nacional de Salud y donde se define muy claramente, ya sin ningún género de dudas, la competencia en materia de drogodependencias de la atención primaria de salud y la de la atención especializada, además de la hospitalaria, que ya estaba reconocida e incluida en la Ley General de Sanidad. Los cambios que se han producido durante esta década han sido muy importantes también a nivel legislativo y yo creo que a nivel administrativo, político-administrativo, que hay que tener muy en cuenta. En estos 10 años se han creado, legislado sobre leyes de servicios sociales autonómicas, que es importantísimo, la ley de dependencia, como decía antes, la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Hay una estrategia europea de salud mental de la Organización Mundial de la Salud del año pasado, 2005, en Helsinki, donde define las drogodependencias como parte de esa estrategia de salud mental a nivel europeo, y se está elaborando en estos momentos por parte del Ministerio de Sanidad y por todas las autonomías la estrategia de salud mental del Ministerio de Sanidad y Consumo. Esto es una novedad absoluta, porque desde el comienzo de la democracia no ha habido una definición de cuáles son las competencias de los distintos sistemas de atención, y por otra parte era algo que estaba totalmente pendiente que el Ministerio de Sanidad asumiera qué es lo que piensa y qué es lo que pretende hacer, qué estrategia va a seguir en materia de salud mental. Por lo que yo sé, off the record, parece que en esta estrategia española se va a incluir la atención a las drogodependencias dentro de la salud mental. Aquí vemos en este cuadro cómo está en estos momentos la atención ambulatoria en las 17 comunidades autónomas, cómo está organizada la atención a las drogodependencias en nuestro país. En general, y esto es una conclusión del anterior trabajo y que aquí se sigue manteniendo, cuanto más integrada está la atención en salud mental en la red sanitaria general, mayor probabilidad de integración de la atención de los drogodependientes en la red sanitaria general.
lo cual habla de lo que nos viene a traer a esto, a lo que hablaba antes de la normalidad, de la equidad, de la accesibilidad al sistema. Recordáis que comentaba que en el año 96 había tres comunidades autónomas en las cuales estaba incluida la atención a las drogodependencias en salud mental, que eran Asturias, Navarra y País Vasco. Como veis, en estos momentos están Asturias, Castilla-La Mancha, Euskadi, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja. Hecho esta división, antes de meterme, digamos, en el detalle, hecho esta división por las siguientes razones. Diferencio muy bien lo que es un sistema de atención público, como puede ser el que proporciona los servicios de salud y los servicios sociales, de lo que proporciona, digamos, otras redes de atención que no están vinculadas a los servicios de atención, sean estos, como digo, de salud o de servicios sociales, y que dependen, pues, de consejerías, de diputaciones, de cabildos, etcétera, pero que no están incluidos de ninguna red asistencial. Yo creo que en términos de equidad y de accesibilidad esto es muy importante a tener en cuenta. Como os decía, en los servicios de salud en estos momentos están incluidos, aparte de las comunidades que antes os comentaba, están incluidos la comunidad autónoma de Aragón y la valenciana. Porque en atención primaria de salud lo tienen incluido estas dos comunidades. Y en servicios sociales Aragón y Castilla, en Castilla y León. Las razones para estos cambios, sobre todo para los que se han producido en las comunidades que han, han incluido los servicios de atención a drogodependientes en las redes de salud mental, las razones que han planteado son sobre todo razones conceptuales, debido a que la drogodependencia es un problema de salud. Está dentro de la CIE-10, de la CIE-9, es un problema de salud mental, es una patología psiquiátrica, y lo que no se explica es por qué desde el principio esto no se hizo así y por qué se colocó en otro lugar. Razones se han analizado en profundidad, pero hay unas razones que están ahí conceptuales y que tienen que ver con razones también organizativas y funcionales y de dar una asistencia, digamos, adecuada a las necesidades de las personas con drogodependencias. Entre otras está el deber de normalizar esa asistencia, disminuir el estigma y, por otra parte, hacer más accesibles los recursos y mejorar la continuidad de cuidados. Vamos a ver que lo que es la patología dual es algo que ha crecido en todo nuestro territorio y que los dispositivos de salud mental tendrían pues características para poder atender determinados tipos de patología de una manera más adecuada. También se plantea como razones para este cambio hacia la salud mental, según los gestores a los que he entrevistado, también porque se dota de mayor número de profesionales a estos servicios y también por conseguir una mayor estabilidad laboral de los profesionales. Como veis ahí, la mayoría estaría incluido dentro de los servicios de salud mental y en atención primaria de salud, dos comunidades autónomas, dos en servicios sociales, y el resto queda dependiendo de la personalidad, digamos, de la persona, del consejero o consejera de sanidad. Del gabinete de la consejería, no de los servicios asistenciales en las otras comunidades. Me acaban de dar un disgusto. Yo pensaba que iba a ir
Bien, me voy a las conclusiones y así acabamos rápido. Bien, la mayoría de las comunidades autónomas un 52,9% de un 53% incluyen, como decía, la atención a las drogodependencias en los servicios de salud, el 77% en salud mental y el 22% en atención primaria, un 11,8% en los servicios sociales. Fuera de ambos sistemas de protección social, el 35%. Yo creo que esto tiene, lo relaciono un poco con lo que comentaba esta mañana Domingo Comas, donde la atención a las drogodependencias en nuestro país se ha normalizado su asistencia, se está haciendo una atención más discreta, más silenciosa, más buscando la calidad en la atención, y se habla menos de las personas drogodependientes, pero yo creo que en este sentido es para bien, porque creo que tiene que ver con una normalización efectivamente de esa asistencia. Queda pendiente la integración en los servicios sociales, una atención sociosanitaria, una red integral de atención donde además del soporte sanitario se provea de un soporte social y laboral. Eso queda, está pendiente tanto en la atención de las personas drogodependientes como la atención de los enfermos mentales. En Asturias, en nuestra comunidad, la atención a los drogodependientes, como decía, se incluyó desde el año 85 dentro de la atención normalizada, dentro de salud mental. Uno de los puntos a favor que, visto desde con perspectiva, que ha tenido esta decisión que se tomó desde un principio, es desde luego la normalización de la asistencia. Porque a nadie se le ocurre en salud mental, en los hospitales, en atención primaria, dudar de dónde se tiene que atender a una persona con una drogodependencia. En ese sentido, yo creo que ha sido muy, muy positivo. Sin embargo, esta normalización, esta disminución de la alarma social, porque también la hubo en Asturias, presenta también algún problema, porque las culturas asistenciales, como decía, de la sanidad y de las concretamente de salud mental, son muy distintas. En salud mental y en drogodependencias hay un enfoque comunitario clarísimo, mientras que en el resto de las especialidades sanitarias no las hay. Esto tiene mucha importancia en cuanto a la provisión de recursos, tanto materiales como de profesionales. La salud mental, los servicios de salud mental, están prácticamente colapsados, porque lo que se necesita son sobre todo profesionales. No se necesita ningún medio material sofisticado en nuestro trabajo, y eso es algo que no se entiende muy bien desde la gestión sanitaria, donde el capítulo 1 disminuye a pasos agigantados. Hablaba ahí de la necesidad de mejora de los sistemas de información en salud mental y también para que se puedan cruzar con las drogodependencias, porque no se conoce en atención primaria, en atención especializada, no está generalizada, la red, unos indicadores que puedan comparar actuaciones entre comunidades autónomas y entre determinados servicios. Hay un problema que esta mañana también se apuntó,
y que me alegro enormemente de que precisamente en las comunidades terapéuticas para drogodependientes se hayan salvado de la quema de la atención, de una atención más biologicista, más médica, más ligada a la atención psicofarmacológica, que es por otra parte la lógica de atención la línea que está detrás tanto en nuestro país como en otros. La industria farmacéutica tiene un poder impresionante y es la que está haciendo, digamos, que la atención se medicalice en exceso, habiendo una dificultad para desarrollar esa atención comunitaria de la que antes hablaba, a continuar trabajando en los programas psicoterapéuticos de todo tipo, tanto individuales como familiares como grupales. Y esto es algo que se echa de menos tanto en la atención ambulatoria para enfermos mentales como para drogodependientes. Bien, ahí no estoy. Buf, vaya lío. No sé ya qué hice. Bueno, en definitiva, lo que quería concluir diciendo que es necesario mejorar en la coordinación entre los niveles de intervención, integrar la atención de los drogodependientes en las redes asistenciales generales, sean atención primaria, sean en atención especializada, por lo que en las experiencias de la inclusión de la salud de las drogodependencias en la atención primaria, los resultados que parece que se está teniendo no es excesivamente positivo en cuanto a la atención especializada, que efectivamente supone una atención digamos psicoterapéutica de este proceso de enfermar. Insisto en lo de que integrar no significa homogeneizar, que hay que tratar los problemas relacionados con los afectos, con las conductas, con las relaciones que suponen los problemas de salud mental, incluidos los de drogodependencias, dentro de unos servicios públicos y fuertes, y en definitiva que el sistema nacional, que la atención a los drogodependientes esté incluida dentro de la atención que se propone y que se oferta desde el Sistema Nacional de Salud, como cualquier otro ciudadano. Nada más. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Tina, por tu interesante exposición. Y ahora procedemos rápidamente al turno de preguntas que nos habéis hecho llegar a la mesa. A ver, disponemos, me comentan, de un tiempo aproximado hasta las 6, que podremos hacer una pausa, un café. Para Teresa, hay dos preguntas. Una que hace una alusión al lenguaje. Dice, el lenguaje en relación a las drogas debe estar muy medido. Y pone, por ejemplo, el cannabis nunca ha formado parte de nuestra cultura y su aumento es alarmante, más aún su normalización ante nuestra sociedad. ¿La catalogación de las drogas blandas y las duras pudo tener que ver? Y te planteo la segunda. Teresa, ¿no habría que hacer con las drogas ilegales lo mismo que con el tabaco? Es decir, partir de un estricto movimiento regulador que genere una dinámica social de rechazo al uso de estas sustancias? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En cuanto al tema este de si la clasificación de drogas duras y drogas blancas pudo tener que ver con la percepción del cannabis, pues probablemente sí. Es decir, desde el ámbito profesional creo que desde el principio nos negamos a aceptar las categorías de drogas duras y blandas porque no tenían ningún sentido, no se basaban en absolutamente ningún criterio científico, ¿no? Por lo tanto,
desgraciadamente todavía a veces aparece, ¿no?, esta nomenclatura en medios de comunicación, etcétera. Las drogas son todas drogas, todas crean adicción. Algunas que en estas percepciones de drogas duras y blandas se consideraban blandas crean una adicción tan fuerte como las consideradas duras. Por lo tanto, desde el punto de vista de los profesionales, creo que tenemos que tener muy claro lo que decíamos, ¿no?, que cada droga hay que abordarla en sí misma y con tanta importancia como el resto. No sé si la pregunta iba por aquí, pero esto sería lo que entiendo. Y la segunda, si me la puedes repetir, porque me he olvidado. La segunda tenía que ver con que si una regulación restrictiva, como está ocurriendo ahora mismo con el tabaco, si el abordaje podría ser el mismo, lo que se está haciendo ahora con el tabaco, con las ilegales. Sí, creo que la pregunta incluye también, o sea, el aspecto este de si debemos generar una conciencia social respecto al tema de drogas. A mi modo de ver, es el primer punto y el más indispensable. Es decir, en el tema del tabaco es un ejemplo clarísimo de que cuando se transmite realmente la dimensión del problema, se hace llegar y se hace entender la dimensión del problema como un problema de salud pública, como un problema que puede afectar a gran parte de la población. Realmente la salud es un tema que preocupa a la ciudadanía. Es decir, es un mito esto de decir que hablar de riesgos es una cosa que está fuera de lugar, ¿no? Estamos en una sociedad que tendemos a ir minimizando los riesgos porque todo el mundo quiere vivir más años, vivirlos mejor, vivirlos en mejores condiciones. Por lo tanto, el mensaje de explicar claramente qué riesgos. Otra cosa es cómo se explica a cada grupo de edad, a cada grupo social y en qué contexto y el lenguaje que se utiliza y todo esto. Pero transmitir la percepción de, digamos, el impacto sanitario que puede tener un consumo, pues me parece básico, y un claro ejemplo es el tabaco. Pensemos que hace menos de 50 años en este país llegó a consumir casi un 70% de los hombres y un consumo tan prevalente como este, estamos reduciéndolo y estamos en situación, esperamos que, de reducirlo todavía más. Por lo tanto, ¿por qué no hacer esto con el cannabis? También es verdad que con el tabaco, hemos tenido al alcance mayor evidencia científica sobre el impacto negativo en la salud desde hace más años. Es decir, el primer informe sobre el impacto sanitario del tabaquismo se publicó en los años 60, a finales de los 50. Desde entonces, lo único que hemos hecho es acumular más información sobre realmente las dimensiones de este problema, afinar mucho más en temas de morbilidad y mortalidad. Con el cannabis sabemos menos cosas, también porque es menos prevalente y porque se ha iniciado un consumo masivo posteriormente, pero desde luego todo lo que sabemos hay que transmitirlo. O sea, no podemos estar hablando de los riesgos del tabaco y el cannabis minimizando el impacto que tiene y que ya conocemos. No es presentable, y creo que en este tema los profesionales tenemos una gran responsabilidad. Bien, gracias, Teresa. A ver, Carlos, hay alguien del público que te pregunta si acaso la prevención que se ha hecho desde las escuelas de padres, como siempre se ha circunscrito al momento puntual de la adolescencia, si estas escuelas de padres no ganarían en eficacia si se iniciaran desde que los hijos tienen edades más tempranas. Me temo que no sabemos mucho acerca de la efectividad, ya lo dije antes y siento ser pertinaz, pero es lo que hay. No sabemos mucho acerca de la efectividad, en realidad no sabemos prácticamente nada acerca de la efectividad de este tipo de medidas. No parece que la cosa vaya muy bien, pero a juzgar por los resultados generales. Ahora, en función de esta intervención concreta, si es más efectiva de una manera o de otra, pues ya me gustaría a mí saberlo. En principio, yo las intervenciones que conozco tienen un carácter muy general. No se dirigen a padres de hijos adolescentes, sino a padres en general.
porque el abordaje que se hace o las indicaciones o la formación que se les da a los padres tiene también un carácter muy general. Entonces, no me atrevería yo a asegurar que porque se iniciara o porque se realizara sobre padres de edades más cortas fueran más efectivas. La verdad es que no lo sé. Iría en contra de mi tesis si dijera lo contrario. Y, a ver, hay otra persona aquí presente que pregunta sobre la prevención dirigida a población universitaria. A ti, Carlos. ¿Dónde deberíamos poner el acento en las actuaciones? ¿Si en los valores, en las capacidades, en los riesgos? Pues tampoco lo sé. Esto lo que demuestra es que sabemos muy poco de todo este asunto. Hombre, yo entiendo que la población universitaria es población adulta y, por tanto, no es distinta del resto de la población, en tanto que destinatarios de la prevención. Otra cosa es que sean alumnos de carreras que en su día o en su ejercicio profesional vayan a actuar como agentes preventivos, pues, qué sé yo, por ejemplo, alumnos de psicología, de medicina o de lo que sea, ¿no? En cuyo caso tendrían que tener una formación más orientada a su labor como agentes de prevención. Pero en tanto que destinatarios de la prevención, o sea, en tanto que potenciales consumidores de drogas, no veo por qué el abordaje va a ser diferente que el resto de la población adulta. Yo creo que hay que retomar, al hilo de esta pregunta, hay que retomar o por lo menos abandonar un poco la prevención dirigida a jóvenes, la prevención dirigida a menores, quiero decir. No puede ser que estemos responsabilizando, porque en último término es lo que estamos haciendo, responsabilizar a los menores de la situación creada por el consumo de drogas. Y entiendo que les estamos responsabilizando a ellos porque entendemos que son ellos los únicos que pueden generar el cambio de la situación. O sea, hacemos prevención con los menores porque así cuando sean mayores no consumirán drogas. Pero nadie habla de lo que seguimos haciendo los que ya somos mayores. Entonces, yo creo que el cambio tiene que ser al contrario. Es decir, tiene que ser la población adulta la que genere hábitos y formas de comportamiento que no tengan tanto que ver con el consumo de drogas y quizá esos patrones de comportamiento adulto lleguen a calar en la población juvenil, pero no puede ser al revés. O sea, lo que no puede ser es que los jóvenes sean el modelo de comportamiento de los adultos. Esto es absolutamente absurdo. Y es el tipo de prevención que estamos haciendo básicamente ahora. No sé si esto viene a cuento de la pregunta, pero... Hay algunas más. A ver, Carlos. Bueno, hay uno que es muy claro. Dice... ¿No le parece que podemos afirmar que en España los programas preventivos no son eficaces, sobre todo porque no se aplican tal y como fueron diseñados y siempre de forma puntual y no sostenida en el tiempo? Seguro que sí. Seguro que esa es una de las causas de su falta de efectividad. En todas partes, evidentemente. Uno de los grandes problemas que tienen los programas de prevención es que son muy complejos, en algunos casos muy largos, requieren unas habilidades, porque una de las claves de la efectividad de los programas de prevención, y esto sí que está ampliamente constatado, es el carácter interactivo de los programas. ¿Hasta qué punto el aplicador del programa sea capaz de generar esta relación de interactividad? Es un elemento clave en el éxito del programa. Entonces, que los usuarios de los programas o sus aplicadores los conozcan bien y los apliquen bien es esencial. Cuando se trata de intervenciones tan universales como esta, esto resulta difícilmente llevable a la perfección. Es muy difícil pensar que, por ejemplo, todos los profesores van a ser capaces de aplicar programas de prevención escolar con toda exactitud y con toda precisión tal como fueron diseñados. Este es un elemento que con el que debe jugar el programa también, pero evidentemente el hecho de que se apliquen mal es un elemento clave para que los resultados no sean los esperados. Hay muchos programas que han dado buenos resultados en aplicación experimental o en ensayos experimentales y, sin embargo, después en la práctica pues no ha funcionado tan bien. Evidentemente es una de las causas, sí. Luego, a ver, sobre modelo, Carlos, te preguntan,
si el modelo de los buenos resultados, es decir, el modelo de la inteligencia social, no ha dado resultados de eficacia, ¿no piensa que ya es hora de avanzar hacia otro modelo de referencia? ¿Qué propuestas podría hacernos? ¿Tiene usted algún modelo propio? Evidentemente, será el sentido de la intervención. En primer lugar, plantear que el modelo de la influencia social, que actualmente es el dogma, no es tan bueno como parece. No quiero decir que sea inútil, quiero decir que no es tan bueno como parece. Sobre todo, no es tan bueno como parece en España, porque es un modelo importado. Entonces, su aplicación en España pues parece que no está dando los resultados que todos esperábamos de ello. Nada más. No quiero decir que sea, que sea algo que haya que eliminar por completo. No. Ahora mismo es el mejor que tenemos. Y como es el mejor que tenemos, pues hay que seguir trabajando con él. Pero hay que seguir trabajando con él introduciéndolo en modelos de mejora continua, en modelos que evalúen y corrijan de forma sucesiva, de tal forma que podamos generar programas cada vez mejores. Evidentemente, yo no tengo la solución, no sé cuál es el modelo alternativo. Entre otras cosas, porque hoy día no tenemos un modelo alternativo. No hay nada equiparable al modelo de referencia social, ni en respaldo empírico, ni en capacidad de generar intervenciones que hayan tenido éxitos equiparables a este modelo. Pero evidentemente es algo que no está funcionando todo lo bien que deberíamos. Y la única manera de mejorarlo es la investigación, no hay otra. No hay ninguna varita mágica que nos permita saber cuál es la intervención adecuada. El impulso a esta investigación es algo que yo entiendo que debería ser más decidido por quienes tengan que decidirlo. Y quizá esa sería la clave de que a lo largo del transcurso de los años, en lugar de permanecer inmóviles en el momento en el que nos encontramos, que es una aplicación repetitiva y sin ningún espíritu de modificación a corto o medio plazo de las intervenciones que se hacen en el medio escolar, pues introducirlas en otra dinámica de modificación progresiva y de corrección a través de procesos de evaluación y de investigación. Me temo que no hay otro sistema. Pero el incluir la investigación en este campo, pues evidentemente sí es una medida que podría y debería poner en marcha. Gracias, Carlos. Bueno, aquí hay una pregunta que va dirigida a Teresa Salvador y ciertamente ni Teresa ni yo entendemos bien cuál es el sentido último de la pregunta. Entonces voy a empezar a leer parte del texto y me pide Teresa que se levante la persona y que nos lo explique. Dice, se aplican las estrategias para frenar la oferta y se consiguen. Las drogas ilegales se hacen inalcanzables, pero ¿y las legales? Al consumirlas de manera adecuada, con altos precios y horarios adecuados, ¿está resuelto el problema del abuso? ¿Las ilegalizamos? ¿Se trata al final de obligar al uso responsable? Volviendo a la idea de... No sabemos... Os agradeceríamos que la persona autora, si quiere, vaya. Hola. Hola. Bueno, bien, vamos a ver, las medidas de control no tratan primero de ilegalizar las drogas legales, sería lo peor que podríamos hacer,
Es decir, en estos momentos, consumos que están culturalmente muy arraigados en nuestra sociedad, ilegalizarlos crearía más problemas de los que resuelven. Esto lo tenemos que tener claro. Entonces, sí tenemos evidencia que hay una serie de medidas que son de carácter legislativo, económico y de control de todo lo que es los sectores de producción y comercialización de estas sustancias, que no son medidas represivas, que son medidas de control de los sistemas económicos que impulsan el consumo. Es decir, creo que debemos diferenciar muy bien entre lo que sería el intento de pretender decirle a la gente qué tipo de estilos de vida tendría que desarrollar en su vida. Esto creo que no es el objetivo, ni mucho menos, sino el objetivo es regular una serie de factores que hasta ahora han estado desregulados, que hasta ahora han estado a su libre albedrío. Entonces, el objetivo es controlar esto, y si controlamos esto, tenemos evidencia de que la prevalencia disminuye de forma significativa, y junto con la prevalencia disminuye la mortalidad y la morbilidad. Y además, con esta disminución también estamos, de alguna manera, probablemente mejorando la potencia de los programas educativos y de sensibilización para ser más eficaces de lo que lo son ahora. No hay más detrás de esto, ni legalización, ni intento de que la gente consuma responsablemente, no, que la gente haga lo que quiera, pero primero, controlemos los mercados, segundo, expliquemos a la gente qué es lo que puede, obtener de cada sustancia, porque hay, en fin, si usted trabaja con adolescentes, sabe que hay muchos mitos detrás de los consumos. Cuando hayamos, controlado los mercados y desmitificado los mitos, entonces que cada cual haga lo que quiera, porque cada cual tiene la posibilidad de hacer con su vida, optar por el estilo de vida que le parezca más oportuno, ¿no? Bueno, vamos finalizando. Y quiero compartir con todos ustedes algo que nos ha hecho llegar alguien del público, como, experiencia ciertamente esperanzadora. Para nosotros, la prevención ha servido para que se tenga más información en las familias afectadas y pidan ayuda antes para intentar solucionar el problema. Esta información se ha recibido por medio de los profesionales que trabajan en la prevención. Pues muchas gracias, Teresa, Carlos, Tina. Gracias a todos por su presencia y al café.